Pues ahí está Chago hoy, fajado hoy, con algo ahí. Suave, suave, suave. Trabájalo suave, no te desesperes. Es más, que me atrevería a decir que es un tiburón gata, que bien, bien grande. ¿Tiburón gata? ¿No? Sí, bien grande. Sí. No ve que está en el mismo lugar, solamente está cabeceando nada más. Míralo ahí arriba, está, ya lo vi ya. Míralo, ya está. Pues ahí tiene enganchado un tiburón gata, amigos. ¿Okay? Él también está usando una caña de 10 o 11 pies, amigos, si no me equivoco. ¿Esa es de 10 o 11 pies esa caña? De 10 pies, ahí está. Un carrete pen. Yo estoy pescando por allá. Y aquí está el señor aquí, fajado con este. Está bueno. Míralo, ahí está. ¿Quieres que te lo saque o tú lo puedes sacar? ¿Puedes sacarlo, sabes? ¿Eh? Okay. Aguanta aquí. Aguanta aquí. Porque está enredada. Miren qué belleza, amigos. Ha sacado aquí el amigo aquí. Es tuyo, mi hermanito. ¿Por dónde? Con la cola. Oh. Ya siento. Oye, está grande. Tírate. Adel, tírale foto. ¿No quieres una foto, Chau? Dale, que ese está grande. Como ese no lo has tenido tan grande. Sí, yo creo que ese ha sido más grande que él ha cogido de ese tipo. Dale, dale, dale. Qué belleza.
amigos, vamos a soltarlo, ¿ok? Mira, tengan cuidado que ahí va el gata ahí de nuevo. Míralo, ahí está el gata de nuevo. ¿Y va para ustedes? ¿Y va para ustedes ahí? Ahí está, míralo ahí, va ahí. No hace nada, papi. Ahí está, amigos, un tiburón cornuda, pues ni modo, vamos a soltarlo, ¿ok? Recuerden que ese no tiene límite ni medida, pero yo realmente no me voy a quedar con él. Vamos a soltarlo, amigos. Amigos, aquí estamos desde el farito y tenemos ahí al pescador Aparicio. Pues al parecer es un gallego, vamos a ver qué es. Un gallego es, míralo, ahí está. Oh, es un Yellow Jack. Muy bueno ese Yellow Jack. Tienes otra línea enredada ahí abajo. Bueno, ahí está. Miren, Aparicio con su Yellow Jack. Miren eso, qué belleza. Yellow Jack para empezar. ¿Quieren mandarle algún saludo a alguien, mi hermano? Saludos a todos los suscriptores. A los suscriptores. ¿A alguien en especial? A Luis Fernández, para que vea lo que es pescar. Ahí está. Buenísimo, mi hermano. Coge este ejemplo. Ahí está.